Saludos, ahora me toca explicar, hacerles ver en cuál es, hacerles entender cuál es la situación económica que se ha generado por este virus y por esta enfermedad, el COVID-19. Bueno, en principio voy a explicarles los objetivos que con este proyecto se pretenden, que es básicamente tres objetivos: utilizar los principios de inteligencia colaborativa en red, generar el empoderamiento de la ciudadanía y despertar la capacidad de acción. Esos son los tres objetivos que se pretenden con esta actividad y que se han expuesto. El objetivo es, al final de la misma, realizar la matriz de alternativas económicas. Pero antes de llegar a esa matriz de alternativas económicas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos una cosa muy sencilla que hacer. Es intentar entender lo mejor que podamos en qué consiste esta situación económica. Y entonces, pues para ello, voy a explicarles primero ¿qué simplificación vamos a hacer? Primero voy a intentar hacer una simplificación de la sociedad en su conjunto y para ello utilizaremos un modelo económico de país, donde por una parte estará la población, por otra parte estarán las personas trabajadoras, por otra parte estarán los mercados, las tiendas, los bares, las cafeterías, los centros comerciales, los hoteles, los cines, los teatros, los restaurantes, las farmacias. Por otro lado, tendremos los mayoristas y distribuidores, aquellas personas que se encarguen a distribuir dentro de la logística todos los, digamos, productos que se generan. Por otra parte, tenemos las personas que están en las empresas, las multinacionales, las grandes empresas, la pequeña y mediana empresa, las cooperativas, los autónomos, los startups, otros modelos de empresas. Y continuaremos este modelo económico de país, pues hablando del tema de las compras online, de las personas que trabajan en todo el sistema de compras online, el tema de los bancos, de las entidades financieras, también las pondremos en valor, y el tema del Estado. Acabaremos con un punto 8, que será el tema del Estado. Bueno, pues esto es un modelo económico de un país, y con este modelo de económico de un país, nosotros intentaremos explicar la realidad económica. Este es un modelo económico de país simplificado. Como puedes ver, aquí hay otros muchos agentes que faltan que estén presentes. Pues que sepas una sola cosa, que lo vamos a simplificar todavía más. Vamos a darle una vuelta de tuerca y esos 8 puntos nos vamos a quedar en 3. Vamos a simplificar el modelo y con este modelo económico que ahora voy a explicar, con él intentaremos explicar qué es lo que está pasando en toda la economía en este país como consecuencia de la crisis del COVID-19. Entonces, pues para explicar ese modelo económico, decirle básicamente que tendremos un punto 1 donde están las empresas, las personas que trabajan en las empresas. Un punto 2, las personas que son trabajadoras. Y un punto 3, las personas que configuran el Estado. Este vendría a ser la simplificación máxima del modelo económico que nosotros le vamos a plantear y te voy a plantear para que tú intentes entender, comprender en qué consiste esta situación económica que estamos viviendo en el año 2020. Y vamos a intentar, utilizando este modelo económico, hacer una explicación de lo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad con la crisis. Por ello, a continuación, voy a dar paso a explicarte en qué consiste el flujo circular de renta. El flujo circular de la renta es básicamente un modelo para explicar cómo la renta va pasando de unos agentes a otros agentes. Esos agentes económicos, concretamente, que participan en el mercado. Y también va a explicar cómo se comportan, digamos, los mercados. Entonces, para explicarte este flujo circular de renta, básicamente utilizaré 2 tipos de mercados. Y los mercados que se suelen utilizar son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Y tendremos 2 agentes en los economías domésticas, las familias, y tendremos por otro lado otro agente que será las empresas. Básicamente, este flujo circular lo voy a explicar aquí, aunque después también interactuaremos y pondremos el estado. Pero bueno, vamos a explicar un poquito quiénes van a intervenir como factores productivos dentro de este flujo circular de renta. Bueno, que sepáis que como factores productivos tienen un tipo de remuneración esos factores productivos. Y básicamente los factores productivos son los siguientes: el factor tierra, el factor trabajo, el factor capital y la iniciativa empresarial. Eso vendrían a ser los 4 factores productivos básicos, esenciales. Y bueno, pues a cada uno de ellos, concretamente, le corresponde un tipo de remuneración.
Al factor tierra le corresponde la renta, al factor trabajo le corresponde el salario, al factor capital le corresponde el interés y a la iniciativa empresarial le corresponde el beneficio. Esa vendría a ser cada una de las remuneraciones de cada uno de los factores productivos que tenemos dentro del flujo circular de renta. Y esto es mínimamente básico entenderlo, pues, para continuar dentro del proceso de explicar un modelo económico que sería todo un país y qué es lo que ha pasado con esta crisis del COVID-19. Pero si no lo has entendido todavía, no te preocupes, porque vamos a en el proceso lo terminarás entendiendo al final del todo. Bueno, te vuelvo a fijar aquí de forma muy genérica lo que nos vamos a encontrar. Por un lado, las familias y por otro lado, las empresas. Y después, esas familias y esas empresas se encuentran en el mercado de productos y servicios y se encuentran en el mercado de trabajo. Entonces, cuando concretamente una persona va al mercado de productos y servicios, ¿qué es lo que hace? Pues normalmente lleva sus euros. En el mercado europeo, en otros mercados, como puede ser el inglés, llevará libras. Y si está en el mercado de Estados Unidos, llevará dólares. Bueno, pues las personas llevan eso, su dinero, a los mercados de productos y servicios. ¿Y qué es lo que traen de esos mercados de productos y servicios? Pues traen los productos o traen los servicios. Ellos llevan dinero y traen productos y servicios. Y por otro lado, ¿qué es lo que hacen los agentes? Concretamente las personas que trabajan en las empresas, las personas empresarias, pues lo que hacen es que llevan productos y servicios a los mercados y se traen de los mercados, pues concretamente dinero, o sea, en este caso, en el mercado europeo, pues se traerán euros a sus organizaciones. Y es lo que sucede de forma muy sintética en el mercado de productos y servicios, en la explicación del flujo económico, el flujo de renta, ¿no? Entonces, por otra parte, tendremos concretamente las familias, y las familias también van a los mercados de trabajo. ¿Y qué es lo que hacen las personas cuando van a los mercados de trabajo? Pues llevan su tiempo, su capacidad de trabajar. Llevan su capacidad de trabajar, su tiempo, su dedicación al trabajo. ¿Cuánto dedico yo al trabajo? Pues llevan su tiempo. ¿Y qué se traen a casa? Se traen dinero. Y con ese dinero que se traen a casa, pueden ir a los mercados de productos y servicios y comprar productos y servicios que ellos puedan necesitar. Y van a los mercados de trabajo y entregan su tiempo, su dedicación, y traen de esos mercados de trabajo dinero. Sin embargo, las empresas, las personas que son empresarias, van a los mercados de trabajo y llevan euros. En vez de llevar productos y servicios a esos mercados de trabajo, llevan euros, llevan capacidad de comprar tiempo de trabajo a las personas trabajadoras. Y se traen de esos mercados de trabajo una dedicación de esas personas a las empresas. Esto vendría a ser el flujo circular de renta de un país, de una forma muy sintética y muy simple. Bueno, aquí también se produce la interrupción en este siglo XXI del mercado online, que ya viene de finales del siglo XX, donde se aglutina en el mercado online la generación de productos y servicios y un mercado de trabajo. En el online podemos encontrar mercado de productos, servicios y de trabajo, porque tú te puedes ir al online y comprar productos o comprar servicios. Por ejemplo, comprarte un ordenador, vas al mercado online y te traes, llevas dinero y te traes un ordenador. O puedes ir al mercado online y comprar que te limpien el coche. Y entonces, pues tú compras el servicio de limpieza de coche y te vienen a tu casa y te limpian el coche, pues, por poner un ejemplo. O te traen la compra. Tú contratas, hay una serie de productos y te traen ese tipo de productos. O contratas servicios. O también puedes ir al mercado online y ofrecerte. Y entonces lo que estás aglutinándose en el mercado online es el mercado de productos y servicios y el mercado de trabajo. Vas, por ejemplo, a LinkedIn o a Xing, que son dos plataformas, igual que hay muchas más plataformas, donde tú puedes ofrecer tu capacidad, tu tiempo, porque vas al mercado de trabajo. Tú ofreces tu tiempo y en ese mercado de trabajo, pues te contratarán o no te contratarán. Luego, las personas entran en el mercado online llevando dinero y se llevan concretamente productos o servicios,
Y por el otro lado, las empresas entran en el mercado online y se llevan producto y se traen del mercado online las empresas el dinero. Por otra parte, como he explicado, las personas van al mercado online y llevan su capacidad, su tiempo, dedicación al trabajo y se traen sus euros. Y las empresas van al mercado online para buscar a personas, llevan euros y se traen capacidad de tiempo de trabajo. Y por último, voy a introducir lo que es el Estado. En este flujo económico simplificado de renta, ¿qué pinta aquí el Estado? Bueno, pues pinta tiene un papel muy importante. El Estado, en la mayoría de los países, es un gran regulador, pero básicamente en el flujo de renta lo que hace es, se dirige a la población y le ofrece servicios públicos, le da subsidios públicos a la población, a la gente más necesitada. Entonces, cuando tú entregas, el Estado entrega a los ciudadanos una serie de servicios públicos, una serie de productos, una serie de elementos estructurales y de tipo de subsidios que puedan dar a la población, también le pide algo a cambio a la población. ¿Y cómo se lo pide? A modo de impuestos. Recauda impuestos de la población para realizar esos servicios públicos o esos subsidios públicos. Pero no queda ahí, también se dirija al mundo de la empresa, a las personas que están en el mundo de la empresa, y le ofrecen servicios públicos y subvenciones. No se producen subsidios, sino conceptos distintos, que son subvenciones, y lo que se dan subvenciones a las empresas para mejorar la competitividad, para un sinfín de acciones, ¿no? Temas de bonos tecnológicos, un sinfín de acciones que el Estado estima oportuno para que concretamente las empresas estén mejor organizadas. Y hay un diálogo social entre el Estado y las empresas para definir y determinar cómo son ese tipo de subvenciones. Con esa acción, el Estado entrega a las empresas una serie de servicios públicos, una serie de subvenciones, y a su vez las personas de las empresas entregan al Estado unos impuestos. Básicamente, todo esto es el flujo económico de renta. Entonces, una vez que entendamos este flujo económico de renta, que es sencillo, que es simple, que es simplificado al máximo, hemos puesto tres elementos: las personas, concretamente empresarias, las personas trabajadoras y el Estado. Como puedes comprobar, súper, 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 súper sencillo. Ahora vamos a explicar qué es lo que pasa en estos tiempos. Bueno, en estos tiempos lo que ha pasado, concretamente como consecuencia de la crisis del SARS-CoV-2, que es un virus que genera una enfermedad, que concretamente es el COVID-19, resulta que una de las medidas necesarias, porque no se conoce exactamente otro tipo de medidas que puedan eliminar concretamente el virus, que pueda acotarlo, que pueda confinarlo, que tú puedas proteger a las personas, como no está claro el avance de la ciencia en estos momentos del siglo XX, que yo te hago el vídeo, pues ¿qué es lo que se hace? Se dice a toda la población: señores, la mejor medida que se ha demostrado es que cada uno se quede en su casa, que estemos en casa, quietos en casa. Entonces, lo que tú estás haciendo es un confinamiento. Y le dice a los mercados que vas a clausurar los mercados, que creas un estado de lo que ha pasado en España, que es un estado de alarma. En otros países pondrán otra terminología. La idea es que tú confinas a todas las personas en sus domicilios para que el roce con otras personas, el contacto físico, sea menor. No el contacto social, porque en este siglo XXI el contacto social tú lo puedes garantizar a través de una llamada de teléfono, a través del Skype, a través de un vídeo. Tú relacionarte con las personas lo puedes hacer de diferentes formas. También es verdad que no todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de alfabetización digital. Pero esto es un distanciamiento, no es social, sino es un distanciamiento físico. Y pongo mucho el énfasis en esto, porque los distanciamientos psíquicos o sociales tienen consecuencias psíquicas y tienen consecuencias sociales. Esto es un distanciamiento físico. Luego vamos a intentar denominar cuál es la terminología correcta para que no tengamos otras consecuencias todavía más graves del distanciamiento físico. Entonces, en este distanciamiento físico, ¿qué medida se adopta? Confinar a la población. Se cierran los bares, se cierran las cafeterías y se cierra un sinfín de actividades comerciales que antes estaban en un mercado funcionando, que tú podías ir a comprar productos a ese mercado. Ahora se cierra.
y solo quedan abiertos los centros hospitalarios, las farmacias y las actividades propias de supermercados, tiendas de primera necesidad, veterinarios, farmacias que ya he comentado. Bueno, esas son las actividades esenciales que quedan abiertas, ¿no? Son pocas y deja el mercado cerrado a cal y canto. Pero es que no solo hace el confinamiento y el cierre del mercado de donde se producen o donde se canalizan todas las actividades, sino que también te vas a las empresas y en las empresas cierras algunas empresas durante un tiempo determinado. Han habido dos tipos de confinamiento. El confinamiento más duro se produjo cuando se hizo coincidir el cierre de las empresas que producían productos para llevar a los mercados y el cierre de los mercados. Entonces hemos tenido un primer confinamiento de cierre de mercados y un segundo confinamiento de cierre de mercados y cierre de empresas. Y ahora estamos en una tercera etapa que es cierre de mercados solamente. Entonces hemos pasado primero cierre de mercado, segundo cierre de mercado y cierre de empresa, y tercero solo cierre de mercado. Y en esta etapa estamos ahora mismo, que se ha abierto un poquito el trabajo y demás. Bueno, pues con estas circunstancias, con estos elementos de confinamiento, ¿qué supone eso dentro de los modelos económicos? Bueno, para intentar explicarlo aún más simple, me voy a cargar todo lo que es el mercado offline, o sea, el mercado de trabajo offline, aquel mercado donde las personas van a ofrecer su tiempo de trabajo para que los empresarios compren. Y me voy a centrar solamente en el mercado de productos y servicios. Bueno, pues en ese mercado de productos y servicios, que es donde voy a poner el foco, tanto en el offline como en el online, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es, o lo que ha pasado y lo que puede pasar es lo siguiente. Primero, que las personas normalmente van a los mercados offline, llevan sus euros y se traen sus productos y servicios. Y las empresas lo que hacen es que cogen sus productos y servicios y lo llevan a los mercados para que las personas lo puedan comprar. Y de esos mercados, cuando las personas lo compran, le devuelven en euros lo que ellos han comprado. Entonces, esto es lo que normalmente se produce en los mercados de oferta y demanda, en los mercados de bienes y servicios. Y entonces, hay otro mercado, que es el mercado online, que ese, pues, tiene un flujo muy, muy directo, que es vender directamente a la familia y se le suministra directamente a la familia sus productos y sus servicios. Vale, hasta aquí todo lo que es la explicación del flujo económico del mercado de productos y servicios. No es otra cosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora cuando la demanda se bloquea y cuando la oferta se bloquea. Pero eso ya vendrá otro profesional a contar, será objeto de otro vídeo. Muchas gracias y hasta aquí queda explicado lo que es el flujo económico del mercado de productos y servicios. Cuestión básica para intentar entender esta crisis del COVID-19 en el año 2020. Un saludo.